Qué gusto, qué alegría hacer contacto con ustedes en este martes. Un martes algo fresco en la mañana debido al viento del nor-nordeste que desde anoche ha estado incidiendo, producto de la cercanía del sistema frontal. Pero el sistema frontal no va a llegar al área nuestra. Ya usted lo vio en la actualización que hicimos anoche. Sin embargo, hoy vamos nosotros a permanecer. Con este anticiclón en la tropósfera media, este potente anticiclón seguirá siendo una tapadera en todo el área del Caribe, parte del Atlántico, Centroamérica y Suramérica, de manera que cuando estas estructuras en los vientos están presentes, lo que se conoce es que hay subsidencia. El viento en altura converge y diverge en superficie. Ese poquito de humedad no puede ascender y se mantienen los días con mucho sol, pocas nubes y las lluvias siempre brillan por su ausencia. Y eso es lo que estará predominando y por eso es que nuestras islas en el día de hoy no se ve nada que le pueda perturbar para que se puedan generar lluvias significativas. Cuando observamos las imágenes satelitales para ver dónde están esos grandes campos nubosos. Aquí podemos observar muy bien lo que es el sistema frontal. Mire lo cercano que está a la costa atlántica de la República Dominicana, pero este sistema de alta presión que está aquí, y aunque usted no observe, aquí está lo que se conoce como una cuña o una dorsal. Eso es una barrera, literal, una pared. Además, se estará fortaleciendo. Y en vez de acercarse esta nubosidad a la República Dominicana o al Caribe Central, lo que va a hacer es que va a seguir subiendo hacia el norte y no llegará a nosotros. De manera que lo más significativo que nosotros vamos a tener relacionado a este sistema frontal es la nubosidad que en la mañana de hoy se, os, se observará en Montecristi, Puerto Plata, María Trinidad Sánchez y esos sectores del norte, se podrán generar algunas lluvias de carácter débil pero no hay condiciones de grandes lluvias. La parte fría de este sistema frontal está bien alejado de lo que es la parte del Caribe y aunque anoche las temperaturas en Valle Nuevo descendieron hasta un grado Celsius, en el día ese flujo de viento del sureste volverá nuevamente a aumentar las temperaturas y los termómetros registrarán valores de 33 y 35 grados Celsius, a pesar de ese viento del norte con el que amanecemos en la mañana del martes. Le acerco un poquito la imagen satelital para que usted observe la nubosidad que le mostraba en la imagen anterior. Es esta, la que está asociada al sistema frontal. Ya se está mezclando la parte fría de la parte cálida y usted observa que aquí algo de nubosidad. En las horas matutinas, la parte atlántica estará llegando, pero que en sentido general, aquí en toda la República Dominicana y Haití, aún con la presencia de este sistema frontal, vamos a seguir con estabilidad atmosférica. Además, usted observó que nosotros tenemos un anticiclón en la tropósfera media que eso va a limitar totalmente las lluvias. La isla del encanto con un buen ambiente también en la mañana de hoy. Y si República Dominicana, que está más cerca a la incidencia del sistema frontal, no va a tener nada absoluto relacionado a este sistema frontal, Puerto Rico, Culebra, Vieque y estas islas, las Antillas Menores, mucho menos incidencia de este sistema frontal, ellas van a recibir. Así que estabilidad atmosférica a nivel de todo lo que es nuestro archipiélago y las lluvias, todo luce indicar que por la poca energía que hay, por la distancia a la que está el sistema frontal, vamos a seguir con calor y escasas precipitaciones. Solo tenemos que ver lo que es el agua precipitable. Observemos cómo el sistema frontal aquí, muy cerca a lo que sería la parte atlántica, con un poco de energía en la parte norte, por eso se esperan esas lluvias en la mañana de hoy, aunque serán muy débiles y dispersas y serán en la parte costera, como le indicaba. Miren el sistema frontal, todo esto es la parte fría y seca, muy alejado de nosotros, y esto no va a llegar porque si usted se da cuenta, en esta parte del Caribe, el viento sigue de este a oeste, forzando para que esa energía no llegue hasta la República Dominicana. Cuando ella vuelva a subir, ya ese sistema frontal irá perdiendo esas características de frente, cercano a nosotros y no nos va a dejar precipitaciones. Por eso es que en el día de hoy, cuando nosotros observamos estos visualizadores, no podemos dar cuenta que a nivel de toda la parte atlántica no se ven condiciones de lluvias después del mediodía, o sea que si no llovió en la mañana, en la tarde volverá la estabilidad atmosférica, todo la, el Valle del Cibao, la zona fronteriza, el suroeste del país, todo Haití con estabilidad atmosférica la parte céntrica de República Dominicana, por igual, en la parte centro-este, como usted se puede dar cuenta, de este Monseñor Noel hacia el este, un ambiente de escasas anulas las precipitaciones en el Gran Santo Domingo, por igual, ese viento del sureste volverá a incrementar la nubosidad, no hay condiciones de lluvias, y nuestros hermanos aquí en Puerto Rico, en la isla del encanto, estabilidad atmosférica también es lo que ellos van a tener. No se ven condiciones de lluvias para el Caribe y nuestros hermanos cubanos, igualmente Jamaica, que estuvieron en esa cercanía de la colita del sistema frontal, ya el sistema comienza a mezclarse, como usted puede observar en este análisis de superficie, y eso indica que esas características de frente ya se van perdiendo. Así que seguimos con mucho calor en el día de hoy aquí en el área del Caribe y las lluvias brillarán. Por su ausencia. Yo quiero decirle a ustedes que este canal también tiene una página de Facebook. Yo quiero que ustedes me sigan aquí en esta página de Facebook. Se llama así mismo Clima y Tiempo Atmosférico. Suscríbase, compartan la información. Esta es una buena plataforma para llegar a más personas. Así que espero el apoyo de cada uno de ustedes en esta página de Facebook. Y si usted llegó hoy aquí, suscríbase al canal. Para que sigamos creciendo los hombres y mujeres resilientes. Maravilloso y excelente martes. Bendiciones.